En tanto, en Arequipa, la nueva sala de emergencia del Hospital Goyeneche será inaugurada sin el personal asistencial que se requiere para su normal atención. La nueva emergencia del Hospital Goyeneche trajo más inconvenientes que gratificaciones, tanto su construcción e implementación han culminado. Sin embargo, el cuerpo médico del nosocomio cuestionó que el nuevo servicio no cuente con el personal asistencial que se requiere. No se va a poder garantizar la atención las 24 horas del día en esta nueva infraestructura, tanto desde el punto de vista médico como de enfermeras y técnicos, y amén de otro personal que se necesite. Humanamente imposible que con el poco personal que se tenga, cubrir las 24 horas del día. Hay que buscarle algún mecanismo adicional, el contrato para personal. Los trabajadores confrontaron al director por más de 2 horas y explicaron sus razones. En respuesta, Mario Vegaso, director del nosocomio, aseguró que la situación será superada e indicó que espera que el personal requerido sea asignado en un mes. Sí, nosotros también ya lo dijimos hace tiempo. No, ¿cuál va a ser la solución? Es para nosotros una noticia nueva, porque en forma reiterada hemos comunicado al gobierno regional que se necesita el personal. ¿Quiere básicamente que con los mismos médicos, enfermeras que están trabajando acá, trabajen en la nueva emergencia? El hospital Goyeneche es uno solo y así están trabajando en esta emergencia que tenemos. Claro que sí, con esta nueva estructura necesitamos mayor número de médicos, enfermeras y técnicos, pero yo estoy totalmente seguro de que en el transcurso de las semanas y en forma progresiva se nos dará el recurso necesario. Pasaron más de 2 años para que la nueva emergencia sea construida, pero a punto de ser inaugurada, el doctor Vegaso no sabe lo que pasará con la atención en dicha área.